Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Vamos a seguir viendo las inquietudes, Elías, en la pantalla no. del condominio de Venezuela, a la pantalla del Solidario de la televisión. Plantea Olaya Rangel, ¿cómo apoderada del apartamento puedo participar en la junta? Actualmente tengo voz y voto en las asambleas. ¿Qué responde Elías Santana? Un apoderado, un representante, es algo muy sencillo, está previsto en la ley de propiedad horizontal y el documento es muy sencillo. Yo, Elías Santana, copropietario del apartamento tal, de la residencia tal ubicada, autorizo a mi vecino o a mi amigo o a mi sobrino o a mi suegra o a un apoderado, a un representante legal o a alguien que dejé encargado mi propiedad. ¿Para qué? Para que me represente en las asambleas o en las decisiones que se van a tomar vía carta consulta. Lamentablemente, y ahí vamos nuevamente al artículo 18 de nuestra ley de propiedad horizontal, lamentablemente la ley limita a que los miembros de la junta de condominio sean copropietarios. Más adelante tenemos una pregunta que tiene relación con esto, pero solamente puede ser miembro de la junta un copropietario. Pero una junta inteligente, con inteligencia emocional, e invita, convoca y le dice a la gente, venga, participe, asista, usted quiere ser coordinador de tal o cual actividad, de esa manera, vecina, podrían canalizar tu intento, tus deseos, tu ofrecimiento de colaborar en la comunidad. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.